Hola, sincronautas, ¿cómo estamos? Voy un poco atrasada. Hoy estoy grabando el día 24 de septiembre de 2024 y bueno, voy un poco atrasada porque la semana pasada tuve una gripilla que me impidió conectarme a grabar. He estado descansando mucho, estoy bien, pero ha habido unos cambios de temperatura aquí donde estoy en Paonia que bueno, pasamos de más 28 a casi 4 grados de pronto. Uno de estos días hasta amanecieron las montañas nevadas y así va, ¿no? Entonces, bueno, es obviamente un mundo muy distinto y, bueno, pues el cuerpo está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Me da mucho gusto saludarles y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo, o no, más bien qué sucedió ya en nuestros cielos durante justamente estos últimos días. Y bueno, de lo que les voy a platicar son movimientos que ya sucedieron, salvo uno, que es la oposición de Mercurio ante Neptuno. Pero bueno, ¿qué ha pasado en estos días? Tuvimos el Sol en oposición a Neptuno el día 20 de septiembre. Obviamente ya entró el equinoccio de otoño, que me gustaría mucho platicarles de ello. Ya está ahorita la energía en Libra y se empieza a sentir ese cambio, ¿no? De estar en una estación de Virgo, que es muy así, ¿no? Como que muy puntual, muy de poner las cosas en orden, y empezar un poco más en esa balanza, ¿no? En esa parte diplomática de Libra. Y bueno, vamos a tener el día de mañana la oposición Mercurio-Neptuno y ya iniciamos también la luna eléctrica del Venado y estamos transitando la onda encantada de la tormenta. Entonces sí están medias densas las energías, yo sí las he sentido muy densas. La energía también por parte del sol, las tormentas solares están, pero bueno, a todo lo que da. Entonces vámonos, ahora sí que vámonos a ubicar en nuestro aquí y ahora. Y justamente acá estamos el día de hoy iniciando esta onda encantada de la tormenta. Hoy estamos a 24 de septiembre, días alfa 5 de la luna eléctrica del venado. Y bueno, ya cerramos lo que sería la onda encantada del enlazador de mundos. Tuvimos portal de activación galáctico justamente en la entrada del equinoccio. Ahorita les platico un poco más de esto. Recordando que estamos viviendo fractalmente durante estos 28 días del 20 de septiembre hasta el 17 de octubre la energía del guerrero eléctrico. Entonces, aquí lo que nos piden, la pregunta es cómo puedo servir mejor, pero también cómo me vinculo con la vida y cómo me vinculo con los demás. Y aquí lo que nos está acompañando es la energía de este guerrero que nos dice cuestionando la inteligencia, pero guiado por la iluminación. Es decir, no nada más cuestionar las cosas porque sí, sino también como buscar información que nos haga más sabios y que nos lleve a una mejor comprensión del aquí y ahora. Es lo que nos va a estar guiando este sol eléctrico, que por cierto es el quinde. Mi maestra Fabi Villanueva, le mando un abrazote. Me da mucho gusto que su energía vaya a estar presente durante esta luna. Y bueno, en el poder análogo tenemos a lo que sería la noche, entonces es como soñar el sueño más elevado, conectar con nuestra energía femenina, la energía del subconsciente. El reto es ver cómo nos vamos a soltar, liberar y dejar ir con este enlazador de mundos eléctrico, que es cómo me vinculo con los demás para, pues sí, para dar muerte a lo que ya no nos sirve. Y ahorita justamente entrando en lo que es el otoño, pues va a quedar muchísimo más, más evidente todo esto, más claro y más evidente. Entonces, vamos a ver cómo se va manifestando esta energía de que nos pide, ese es el reto, ¿no? Ya estamos en momento en hemisferio norte, obviamente hemisferio sur, y están transitando las primaveras, exactamente lo opuesto, pero igual. Cuando estamos entrando en primavera es como oportunidades nuevas. Entonces, ¿qué queremos soltar y dejar ir para esta primavera? Y nosotros, en nuestro caso, hemisferio norte, es bueno, ¿qué es lo que tenemos que ir soltando? Porque así como los árboles sueltan sus hojas para poder recibir esos nutrientes y para poder reservar la energía para el invierno, pues también nosotros estamos entrando en esa cadencia. Y es maravilloso aquí donde me encuentro, se empiezan a ver ya los cambios en las hojas, ya empiezan a tornarse amarillas, y de color naranja no me va a tocar ya ver realmente el otoño en todo su esplendor, pero he tenido oportunidad cuando he vivido en Canadá de ver esos cambios en la naturaleza. Aunque en México a veces no son tan obvios, sí los podemos ver también. Y es un momento para empezar a quietarnos, a tranquilizarnos un poquito, ¿no? Y más ahorita, bueno, ya entrando, pasando hasta esta temporada de Virgo a Libra, bueno, vamos a platicar un poco más de ello. Y luego acá en nuestro poder oculto tenemos a la serpiente espectral, que es el cambio de piel, es lo que les digo, ahorita es como es el momento, ¿no? De irnos preparando para el invierno, si es el caso, o para el verano, para los que estén viéndonos desde el hemisferio sur. Entonces, iniciamos esta onda encantada de la tormenta y justamente el propósito es atraer la
La transformación, la autogeneración para trascender la magia y la ilusión. Es una onda encantada que sí viene con varios retos y ahorita les platico un poquito por qué. Vamos a tener dos portales de activación galáctico, que son en el día 30 con esta serpiente resonante o rezongante, como dicen unos amigos argentinos de mi hermano, que el destino resonante, una serpiente rezongante, portal de activación galáctico que nos pide cambio de piel y además esta es guiada por la Tierra, entonces con mayor razón es como esa evolución, ese cambio. Y luego el día 3 de octubre vamos a tener, justamente un día después del eclipse, vamos a tener lo que sería otro portal de creación galáctico con esta estrella planetaria. En el próximo programa lo voy a grabar hoy mismo, entonces me van a ver con la misma facha, lo siento mucho. Lo voy a grabar hoy mismo, pero lo voy a liberar un par de días después. Entonces ya hablaré más de este eclipse, del famoso eclipse que Beth nos venía hablando mucho de ello en Cosmicosas. Este eclipse del 2 de octubre, y bueno, recordamos también todo el movimiento de Regina, ¿no? Del 2 de octubre. Y bueno, entonces ahorita estamos en la heptada roja, ahorita es tiempo de, bueno, cuáles son mis intenciones para esta luna, y la próxima heptada va a ser cómo voy a ir refinando, ¿no? Estas intenciones que me puse, cómo las voy a ir poniendo más, como más claras, ¿no? Y justamente, fíjense, el día viernes va a ser cumple quinde de una de mis perrijas, que nació en un día 104. Y me acuerdo que le conté yo a Stephanie South de la Reina Roja, de mi perrilla. Dije, yo sé en qué día nació, es un 104. Y me dice, ah, entonces es una ladradora. Yo, sí, es una chihuahua que le encanta andar ladre y ladre. Que, por cierto, también trascendió justamente, no recuerdo qué día, pero en estos días, un perrito muy querido de una amiga, de mi amiga Conin Miyagi, tenía casi 20 años. Y pues Miyagi fue como pseudo padrastro de la Shwet. Desafortunadamente los perritos que nacieron no se lograron, pero bueno, él fue uno de mis yernos, perriyernos. Y bueno, muchas aventuras, como esos animalitos nos traen tanto amor. Entonces, bueno, recordando también aquí al Miyagi en este cambio de estación, ¿no? Nos vamos preparando para el invierno. Y bueno, pues ahora sí, terminamos ya entonces estando encantada del enlazador. El propósito era atraer la muerte para trascender el sinfín, que era ya irnos preparando para soltar cosas y dejar ir, entrando en el equinoccio acá en la Tierra Cristal, recordando que es el arquetipo de Lancelot dentro de la Arturiada, pero también pues el corazón cristal del planeta, ¿no? Entonces es lo que vivimos hasta el 23 y justamente el día de hoy iniciamos. Como les decía, esta onda encantada de la tormenta. ¿Por qué viene densa? Bueno, pues el color azul es transformación y la tormenta pues te transforma. Lo he platicado muchas veces en clase, en videos. La energía de la tormenta es esta energía que tienes de dos. O te toca una tormenta que viene y devasta todo porque tienes que empezar desde cero, porque has estado en tu comodidad, en tu zona de confort. Y la vida y te mueve, viene y te mueve, ¿no? Hablando en la energía astrológica, pues es como el equivalente de Plutón, ¿no? Y Plutón viene y arranca de raíz y destruye todo a su paso. No es como Urano, Urano es más juguetón y sí te la pone difícil, pero es más benevolente. Y sin embargo, pues Plutón, cuando te ha tocado Plutonazo, es una muerte metafórica muy fuerte. Entonces, ahorita toda esta onda encantada nos está marcando justamente eso. Y es como esa de portal para poder transformarnos, para poder cambiar. Bueno, el tono 5 nos empodera, pues la conexión con el femenino, con nuestros sueños, no olvidarlo, pero de ahí nos estamos moviendo a la realización de la sanación. Y enfrentar la sanación, pues duele, que es enfrentar tus fantasmas, tus traumas, tus historias, tu programación, muchas cosas que a veces no estamos preparados para ello, ¿no? Como que puede ser un poco, como que te sobrepasa. Entonces, por eso es una onda encantada bastante densa. También porque, miren, en el centro está, en parte resonante está la serpiente y luego está el enlazador de mundos galácticos, es como te está pidiendo, por favor, soltar, liberar, dejar ir. Y luego el mono que te pone las cosas patas para arriba para hacer las cosas interesantes, ¿no? De alguna manera. Pues era como el equivalente de Mercurio, muy juguetón, muy travieso. Pero también así como que no esperes, no esperemos durante esta onda encantada cimentar nada. Es una onda encantada más de transformación y de mirarse al espejo y de fluir, ¿sale? Porque así están las energías dispuestas. Entonces, es lo que estamos viendo a nivel del 1320. Y bueno, vamos a platicar rápidamente de nuestra primera carta. Justamente el día 20 de septiembre, 17 horas con 35 minutos para México, tuvimos la oposición del Sol con Neptuno.
Y bueno, déjenme, voy a poner acá mis, vamos a ubicarnos, porque ahorita ando perdida en la universidad del espacio. Este es un lugar súper neptuniano, dice mi maestra. A ver, déjenme, voy a también hacer un poquito más grueso el, porque estaba dando clase hace rato, y bueno, ahí está. Entonces tenemos el sol en casa 7. Fíjense que aquí todavía estaba el sol en Virgo, todavía no pasábamos a Libra. Y justamente la oposición Neptuno, pues ya está en los últimos grados de Piscis, aquí nos caería en casa 1. Y bueno, ¿qué es lo que les puedo contar? Aquí está interesante porque Neptuno ahorita está retrógrado. Ya habíamos dicho cuántos planetas tenemos retrógrado, a ver, déjenme recordar. Tenemos a Neptuno está retrógrado, Quirón, Urano, perdón, Urano, Quirón, Neptuno y Saturno. Entonces tenemos estos planetas en retrógrados en este momento, dos de ellos en Piscis. No he tenido chance de escuchar así a profundidad a otros astrólogos, pero ya saben, yo mis recomendaciones, vayan con Juan Carlos Gómez. De hecho, tuve un programa con Enzo, no me acuerdo qué estaban hablando. También está José Millán, obviamente, que me encanta escucharlo. Para quienes hablen inglés, chequen lo que está diciendo Pam Gregory. Ahorita les digo, estoy desconectadísima. Yo por más que quiero conectar, aquí está muy neptuniano un lugar y pues ya estoy fluyendo. A final de cuentas ya, en una semana, en menos de una semana ya estaré de regreso en México y bueno, ya la vibra será otra, ¿no? Y lo que les puedo decir con este movimiento, porque ahorita está en retrógrado, pero otra vez va a venir para acá. A mí me va a tocar en el ascendente. Entonces, fíjense, ¿cómo es Virgo? Virgo es ordenado, es meticuloso, es muy mental. Le gusta el orden, poner las cosas así como deben de ser. Y Piscis, porque acá está en Piscis, a pesar de que está en casa uno, está en Piscis, está en Neptuno. Y aparte Neptuno es uno de los planetas regentes de Piscis. Que qué bueno que está en retrógrado, porque se supone que si Neptuno está en retrógrado, no se siente tan fuerte toda la magia, la ilusión, toda la nubosidad neptuniana, como que debería haber un poco más de claridad. Entonces, obviamente están en oposición, son casas opuestas, es el opuesto, es la sombra el uno del otro. Y Piscis, pues es el signo del sacrificio, el Piscis crisis, ¿no? Es un signo muy, muy de ensoñación, mucho de ponerle más bien de querer hacer castillos en el aire, ¿no? Y Virgo es opuesto, es como que no, pon las cosas en su lugar, aterriza, hazlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? La casa uno es nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro ser. Ahí es donde está esa como nubosidad, ¿no? Entonces, lo que nos ofrece el sol en casa 7 son nuestras relaciones de pareja, relaciones con socios. Entonces, aquí podría como que este sol iluminar un poco de decir, bueno, vamos a ser conscientes de cómo me relaciono con nosotros, ¿no? Dejemos de ver las cosas, así como, porque eso es como un juego de cuerda floja, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, es como, bueno, ¿qué tengo yo que ver con claridad? Que no estoy viendo. Ese sol está iluminando a ese Neptuno. Que ese Neptuno, pues está, les digo, en retrógrado. Y ese Neptuno está tal vez como poniéndonos un velo sobre los ojos sobre quién soy o quién quiero ser. Y eso en relación con los demás, ¿no? Con lo que está enfrente en la casa 7. Además de todo esto, bueno, pues tenemos una cuadratura. Y fíjense qué interesante. Que justamente está en lo que sería aquí. En lo que yo le llamo el bajo cielo, ahí está montado Júpiter, ahí tenemos una cuadratura con Don Mercurio, y Mercurio está también acá en casa 7. Ajá. Y Júpiter aquí está justamente transitando entre la casa 3 y la casa 4. Entonces, la casa 3 es como me llevo con mis hermanos, mis vecinos, y casa 4 es el hogar. Entonces, Júpiter quiere expandirse, quiere crecer, ¿no? Ya está también en el último decanato, Júpiter ya está ya como más para allá que para acá. Y tenemos entonces esa tensión, esta cuadratura con este Mercurio, que es bueno, ¿cómo comunico lo que soy sin exagerar, ¿no? O sea, ahí sí como que cuidado, ¿no? Porque también de alguna manera aquí Mercurio está también como en oposición, aunque no es parte y no es exacta, está en oposición también con Saturno, ¿no? Y Saturno retrógrado, entonces como tener cuidado de que nuestras palabras no puedan herir a los demás, porque eso puede afectar nuestras relaciones. Entonces yo diría, bueno, cuidado con no exagerar, ¿no? En estos días, digo, ahorita ya el sol ya se movió varios grados, entonces esta posición pues ya no va a estar y vamos a verlo ahorita en las próximas cartas.
Sin embargo, esta cuadratura, bueno, igual también duró unos cuantos días. Tal vez hubo, chequen, sincronautas, cómo les fue en estos días. Y ahora que lo estoy viendo también para mí, ahí estoy teniendo sentido varias cosas, ¿no? Que tal vez ha habido malentendidos, faltas de comunicación o exageración. Tal vez alguien te está prometiendo algo que no ha podido cumplir o tú mismo estás prometiendo cosas que no puedes cumplir porque tienes todo el ímpetu y la necesidad y las ganas, ¿no? Ese Júpiter en Géminis, pero Géminis cambia de opinión muy fácilmente, entonces cuidado con eso, ¿no? Y este Mercurio que quiere ser así como que, claro, a ver, explícamelas, dime las cosas bien como debe ser, pero Júpiter está así como que, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Es como mucha emoción. Entonces como que no hay tanta claridad. Eso es lo que estaría pasando para México, o lo que pasó en estos días allá en México. También ando desconectada de lo que está pasando a nivel política y demás, pero seguro hay cosas que están sucediendo, ¿no? Interesantes en cuanto a esta parte de la comunicación, ¿sale? Muy bien. Ay, no les platiqué, bueno, ¿cuál es el arquetipo, cuál es el king que nos ha acompañado este día? Pues el águila planetaria, que es manifestar una visión distinta, pero puede ser una visión un poco como ensañada, ¿no? Y aquí el reto es sembrar las cosas, lo que digo que voy a hacer que lo haga, ese es el reto. Y también esta serpiente te pide, a ver, está bien que estés allá arriba en los cielos, pero aterriza lo que estás diciendo. Además de que el águila, su planeta es Júpiter, entonces eso explicaría muchas cosas, ¿no? Y por último acá, pues en las orden mundos, ¿no? Es el poder oculto, cómo doy forma a distinguir lo que es real de lo que no, yo diría, así lo interpretaría para la energía de este día, ¿sale? Y bien, bueno, pues ahora sí hablemos del equinoccio de otoño, y fíjense, tengo dos cartas, es un minuto de diferencia. Ah, no sé, aquí no cambié la hora, pero el equinoccio de otoño pasó para México a las 6:43 horas de la mañana, con el sol en casa 12, y aquí es un minuto después, ¿sale? Pues como podemos ver, ahí está este movimiento, aquí está, miren, 29,59 grados es cuando entra el equinoccio, y un minuto después es cuando ya oficialmente está el sol en Libra. Entonces me voy a quedar en esta carta. Les recuerdo que aquí, es más de una vez, lo voy a corregir para que no haya duda. El sol entró, ay, déjenme cambiar el color, el sol entró justamente en Libra a las 6:44 a.m. para hora de México, y ahí es donde ya un minuto de diferencia con el equinoccio. Les decía yo que el king que nos acompañó ese día fue la Tierra Cristal, portal de activación galáctico, que es el corazón cristal, latir del corazón cristal de la Tierra. Entonces me pareció maravilloso que haya caído en este día. Es una energía muy bella, el arquetipo del Lancelot. Que es como este caballero que también confundido, ¿no? Hablamos de confusión en su momento, entonces como confundido con sus lealtades y bueno, pero de un corazón muy valiente, ¿no? Y la Tierra nos habla de evolución, de cambio, de transiciones, y está guiado por la Luna, que es la emocionalidad, esta parte de nuestras aguas internas, nuestra energía femenina, los flujos, los ciclos, los movimientos. Fíjense que ahora sí que qué maravilloso que justamente en este día que hacemos el cambio de estación, tenemos ese recordatorio de los ciclos y los flujos por parte de la Tierra y por parte de la Luna, que van de la mano, ¿no? 13 lunas de 28 días, una cosa maravillosa. Y aquí el poder análogo es el viento, este viento cristal que lo que te pide es que comuniques de manera asertiva y con cuidado, porque el viento podemos ser muy hirientes cuando hablamos, entonces cuidado, porque con una palabra tú puedes destrozar o puedes edificar a alguien. Y acá lo que sería el antípoda del reto a vencer es la mano cristal, que es este trabajo de cooperar con los demás para la sanación, como que hace falta mucho trabajo en el colectivo. Yo creo que estaría interesante ver cómo podríamos cambiar el mundo, no solo dentro de mi parte interior, sino también en el colectivo. No me refiero a las grandes masas, sino a la gente que está a tu alrededor, cómo lo puedes cambiar, cómo lo puedes mejorar. Y luego aquí tenemos a lo que sería la semilla, sería una semilla lunar, y de lo que nos está hablando aquí es del reto de sembrar, pero para que fructifique. Entonces es un buen tiempo para, ahorita que estamos, bueno, en ese momento, ¿no? Y sigue, de alguna manera la energía sigue vigente, este momento de equilibrio entre la luz y la oscuridad, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para este nuevo ciclo? Si estoy en el hemisferio norte, ¿cómo voy a vivir mi invierno? ¿Cómo voy a preparar mis semillas para el próximo ciclo? Y si estoy viviendo en el hemisferio sur, ¿cómo voy a vivir este nuevo ciclo de luz? ¿Qué es lo que voy a sembrar y cómo voy a cuidar mi siembra para que fructifique?
Y bueno, acá para México, tenemos el sol en casa 12, porque aquí es donde entra el ascendente, entonces todavía nos toca en casa 12, aunque ya esté en el signo de Libra, porque pues ya entramos de lleno a la nueva estación. Y bueno, aquí sigue, ahora tenemos una cuadratura. Ah, sí, esta va a estar divertida. De esta sí voy a hablar un poquito. Pero bueno, antes de hablar de esta cuadratura, porque también sí la he sentido yo bastante, bastante fuerte, ¿cómo estamos viendo ese sol en casa 12? La casa 12 nos habla de estar como en reclusión, así encerraditos, apapachados, ¿no? De alguna manera, no tener ganas de salir, no tener ganas de hacer gran cosa. Es como, ese cambio de estación tiene mucho sentido, también es como una casa muy chamánica, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como, ¿qué podría estar oculto que pueda salir a la luz? Casa 8 y casa 12, como nos hablan un poquito de esa parte, ¿no? De lo oculto, lo que está escondido, lo que está. Inclusive me atrevo a decir en ambas casas, como yo lo he experimentado, es también el trabajo ancestral, ¿no? El trabajo con los ancestros, el trabajo con lo interno, ¿no? Y Libra es un signo que busca el equilibrio, la diplomacia, busca platicar. Y algo que escuchaba yo decir a José Millán ahorita es un momento en el cual, ah, no es cierto, fue a Skanda, por cierto, chequen a Skanda, me encanta escuchar a ese hombre, me fascina. De hecho, a ver si junto dinerito y me voy a ir a hacer una consulta con él. Skanda lo que decía es que ahorita, entrando el sol en Libra, es un momento más bien para, no es para pensar en ti, sino tú te tienes que adaptar a la realidad de los otros, ¿no? A lo colectivo. Es como tiempo de negociar, ¿no? Mucho tiempo de negociar. Entonces, ahorita ya viendo la carta, para mí ya tiene más sentido lo que estaba escuchando, porque quién sabe qué estaba haciendo yo mientras lo estaba escuchando. No sé qué andaba yo haciendo. Pero mira, si observamos aquí, tenemos a Venus y a Plutón, y les decía yo que están en cuadratura. La cuadratura, les comentaba yo, que son energías que nos hablan de tensiones entre ellos dos. La señorita Venus ya está a punto de entrar a Escorpio y ahí se va a manifestar de otra manera. Va a ser una Venus mucho más sexualizada, más posesiva, más celosita, ¿no? Aquí está en su casa y está a gusto. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esta Venus que está buscando ese equilibrio, el estar así en plenitud, feliz, muy, muy amorosa, muy querendona, y la tenemos aquí en casa uno, que es yo en mi persona sí me siento wow. Pero acá tenemos a Plutón, que está en cuadratura, y aparte, bueno, ya está en retrógrado, ya lo sabemos, ya fíjese, va a 29 grados 43 minutos de Capricornio. Es la última vez que entra en Capricornio para nuestra generación, entonces ya ahorita es la despedida, ¿no? La despedida con el Big Bang. Entonces, Plutón es lo oculto, pero también es como querer dar final a cosas, ¿no? Como que cerrar cosas. Y nos aparece en casa 4, que es la con las relaciones de la familia, ¿no? Entonces ahí es como, ¿cómo vamos a experimentar ese amor que quiero vivir con tal vez las situaciones familiares o los cambios de casa? También nos podría hablar en un momento dado de un cambio de domicilio, ya no sentirnos a gusto donde estamos. Entonces es como, ocupo y requiero cambios en mí, ¿no? Entonces, un poco como está Venus que quiere ser más diplomática y Plutón acá en Capricornio, que es Capricornio, es también muy ordenado, muy organizado, muy de poner en orden, muy estructurado. Entonces es como el cierre de lo que estamos viviendo en cuanto al, es que hay un colapso ahorita, ¿no? En las instituciones está pasando aquí en Estados Unidos, está pasando en México, en todos lados, todo está súper colapsado. Entonces, y además, bueno, pues Venus nos habla de la economía, entonces está en esa cuadratura, también nos puede hablar de situaciones de dinero, ¿no? Que pueden estar un poco complicadas. Entonces, pues sí, así están las cosas en cuanto a esta entrada en el equinoccio, como bien queridos sincronautas. Y bueno, estoy grabando en un lugar público, entonces espero que no se note mucho lo que están diciendo acá, pero bueno, discúlpame, es lo que hay. Entonces, bueno, ahorita lo que sería lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que reflexionar durante esta temporada del equinoccio es, bueno, ¿cómo encuentro el equilibrio entre mi lado de luz, mi lado de oscuridad? Tenemos bastantes retos, porque sí que los tenemos.
como les decía yo hace rato, porque sigue aquí esta cuadratura entre Júpiter y Mercurio. Entonces, atención, ¿no? De cómo comunico lo que quiero hacer, no exagerar, no prometer cosas que no voy a poder cumplir. Esta Venus que va a querer buscar la comodidad, el bienestar, y Plutón que va a decir, a ver, pero vamos a poner como que finales, no vamos a cerrar cosas. Y lo que decía Skanda en sus últimos videos es como que ahorita lo que va a pasar con muchas relaciones es como vamos a formalizar, ¿no? O truenes o formalizaciones en relaciones. Pueden ser relaciones de trabajo, relaciones de negocios con tu pareja, con otras personas, o sea, las relaciones en general, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se va viviendo esta nueva temporada del otoño, cómo se va desarrollando. Y ahorita viene interesante porque ya viene el eclipse. Entonces, bueno, vámonos con la siguiente carta, que es justamente lo que va a suceder el día de mañana, 25 de septiembre, a las 5 de la mañana en punto, que Mercurio va a estar ahora sí ya en perfecta oposición, partil con Neptuno. Y bueno, este día es el Kin 80, que es el sol lunar. ¿De qué nos habla este sol lunar? Pues es el reto de iluminar, ¿no? Tenemos que iluminar, ¿para qué? Para buscar la soberanía, la sabiduría. No tratar de brillar para estar encima de los demás, sino más bien, ¿cómo traigo luz yo a mi entorno? Y aquí nuestra energía de mejor amiga es precisamente la tormenta. Y la tormenta lunar, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de esa transformación. Les digo, ese es el reto, ¿no? Pero recuerden que siempre después de la tormenta sale el sol, tarde que temprano. Así que hay que aguantar a que pase la tormenta para que salga el sol y ya demos inicio a un nuevo ciclo. Todo es posible, hay que aguantar nada más. Aquí, esa es la energía que nos ayudará. El reto es el perro lunar, que es el amor incondicional. O sea, el amor es lo que nos va a sostener y ese es el reto, abrir el corazón. Que a veces es un poco difícil, ¿no? Que tal vez creemos que el entorno no nos responde de cierta manera o que cierta persona haga las cosas y no, o sea, es amar el lugar en el que estoy, agradeciéndolo y agradeciéndole porque me está dando la oportunidad de ver qué es lo que yo quiero para el futuro, qué es lo que quiero generar, qué es lo que quiero lograr. Y fíjense cómo viene aquí acompañado en el poder oculto del dragón cristal, ¿no? Que el dragón es el nutrirse a sí mismo, pero como cooperando con los demás. Les decía, y ahorita lo dice Skanda, lo dicen varios otros astrólogos. Ahorita no es tiempo del yo, ahorita es el tiempo del común, lo dice también mucho esta Pam Gregory, sobre todo con este próximo retorno, ahora sí, ya en definitiva, de Plutón Acuario, en el cual pues es el colectivo, ya no podemos, no es como Capricornio que es money, money, trabajo, trabajo, dinero y dinero y órale, ¿no? Es más bien el bienestar del colectivo. Pero ¿cómo vamos a lograr el bienestar del colectivo si no estamos bien primero nosotros mismos? Es algo tremendo. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver entonces cómo nos va a dar, dónde nos va a llegar. Otra vez nos está pegando en casa uno. Acá está Don Mercurio. Ya está justamente en los últimos grados. Mira, lo que les decía, fíjense, ya para estas alturas, ya la señorita Venus ya está en Escorpio, ya tiene otra energía. ¿Quién más se movió? A ver. Ah, miren, la luna va a estar en Cáncer, qué interesante. Vamos a ver, entonces, mucha emocionalidad detrás de ello. Entonces, tenemos a Mercurio en casa uno, es cómo comunico mi verdad, cómo comunico lo que soy. Y otra vez, fíjense, vuelve a caer en casa uno y casa siete, las relaciones. Mis relaciones con los socios, ¿no? Y la pareja. Entonces, ¿cómo voy a comunicarme yo de una manera asertiva que sea? Pues sí, porque Mercurio sigue ahí todavía en Virgo, ¿no? O sea, ¿cómo es ese Mercurio virginal o ese Virgo mercurial, que es las cosas como son? Y enfrente, pues, este Neptuno en Piscis, ¿no? Que nos habla de, dejemos de poner a la gente en pedestales, dejemos de simular lo que no somos o querer ser lo que los demás esperan de nosotros. Y comuniquemos lo que necesitamos. Eso también yo creo que es importante, ¿no? Que tengamos la valentía de comunicar, oye, necesito esto, desde el corazón y con amor. Entonces, ahí sí puede haber también cuidado con que vaya a haber cuestiones de mentiras o promesas no resueltas que se venía marcando ya también con esta cuadratura entre, dice, ya no está tanto aquí, la cuadratura que estaba desde Júpiter, precisamente con Mercurio, ahora está acá con, no nos dejemos engañar. Entonces yo diría que en estos días, dense un ratito, dejen que Mercurio se mueva un poquito de ahí
porque podríamos caer en mentiras o malentendidos por ese Neptuno, ¿no? Que es como que nos está poniendo el velo sobre los ojos. Entonces, mejor yo recomendaría tomar las cosas con un grano de sal y llevársela tranquila. Pero sí es importante esa comunicación asertiva desde el corazón y con amor. Y también dejarse fluir cuando es que a veces así pasa, ¿no? La gente puede cambiar de opinión o las situaciones cambian a nuestro alrededor. Hay cosas que no podemos controlar. Cuando eso sucede, entonces desde el corazón decir, bueno, me dejo fluir, si funciona para mí, lo acepto y lo que pueda cambiar, lo cambio y lo que no, pues soltar, liberar y dejar ir. Que yo sé que no es fácil, ¿no? Yo creo que todos buscamos certeza y que buscamos tener la, ahora sí que las respuestas, ¿no? El manual de cómo hago esto, pero la vida es experiencia. La experiencia viene de muchas formas, tamaños, colores, olores y sabores, con muchos rostros, con muchos acentos, desde muchas perspectivas. Entonces, es abrir el corazón, ¿no? Yo creo que ese es el reto que nos está poniendo este Mercurio en la posición de Neptuno, abrir el corazón para poder identificar cuál es mi verdad, comunicarla, dejar de engañarme a mí mismo sobre sueños guajiros. Está bien soñar, pero también, ¿cómo voy a aterrizarlo? Precisamente con ese Virgo ahí todavía. ¿Cómo puedo aterrizar yo lo que yo deseo y lo que yo quiero ser? Ya dejemos de estar tratando de ser lo que los demás quieren a nosotros. Mejor vamos a ser lo que somos. Y sí, va a haber gente que seguro va a dejar nuestro lado cuando eso esté sucediendo, pero la gente que se quede es la que vale la pena tener a nuestro lado en las buenas y en las malas. ¿Sale? Y bueno, pues eso sería todo por este programa, queridos sincronautas. Espero que les esté gustando y bueno, discúlpame que me tarde un poco. También discúlpame de lo inortodoxo de la situación, pero pues esto es lo que hay. Esta es la vida, la estoy viviendo ahora sí que en tiempo real. Les recuerdo que, no borré los circulitos. Les recuerdo que me pueden ver en, estamos en Odyssey, estamos, si me están viendo en YouTube, por favor, recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para que cada vez que haya un nuevo video que puedan ver qué estoy haciendo. También estoy en Facebook. TikTok no he hecho nada todavía. Ya para qué les digo, ya ni digo nada. Instagram también y Threads. Entonces me gustaría escucharlos cómo están viviendo este cambio de estación, sea que estén en el sur o en el norte. Espero que sea lleno de muchas bendiciones, de muchas cosas buenas, de muchas oportunidades para seguir nuestro camino de sanación y de bienestar. Y bueno, pues les mando muchísimo amor, muchísimo cariño. Y pues nos vemos en unos días, porque ahorita ya voy a grabar, pero voy a liberar. Igual y mañana, que es miércoles, día de Mercurio. ¿Sale? Un beso, mucho cariño y nos vemos hasta la próxima. Bye.